Hola, ¿qué tal? Soy Loren, esto es Territorio Necrópolis, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos encontramos en el Paseo de la Fama, un homenaje a una de las grandes estrellas de la actuación en España, la inolvidable Manuela Ruiz Penella, más conocida como la Emma Penella. Pero antes de sumergirnos en la historia de Emma Penella, quiero agradecer a todos los que visteis mi último vídeo, y más en las fechas que estamos, que muchos estaréis de vacaciones, y que fuimos a visitar la tumba del ex marido de Rocío Jurado, y no al marido de Raquel Mosquera o al padre de Rocío Carrasco, sino fuimos a hablar del deportista y boxeador don Pedro Carrasco, todo un símbolo del deporte. 6 veces campeón de Europa y 2 veces campeón del mundo. Así que nada, ya sabes, te invito a que veas este vídeo. Ahora nos vamos a desplazar hasta el cementerio de la Almudena para relataros la historia de Emma Penella. Bueno, ya estamos aquí en el cementerio de la Almudena. Os quiero comentar que próximamente tendremos vídeos que darán mucho de hablar, con historias impresionantes. Aquí estamos, como siempre, con el máximo de los respetos, en un lugar que es de paz y memoria y que a mí personalmente me encanta y luego con frecuencia, y es pasear por los cementerios. Aquí me imagino historias de todas las personas que yacen enterradas, bueno, qué se dedicarían, quiénes eran, qué fueron, y con qué propósito hemos venido, ¿no? Pero bueno, son reflexiones que cada uno se tiene que hacer directamente. Por cierto, como siempre, dejadme vuestro comentario, vuestro like, y si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Por cierto, nunca os lo digo, pero en todos los cementerios, aquí en Madrid, en Barcelona, Valencia, en muchísimos cementerios, hay visitas guiadas que son impresionantes y están realizadas por auténticos profesionales. La verdad que a mí me encanta cada vez que los veo y los escucho. Pues nada, vamos sin más a conocer la historia y visitar la tumba de una de las grandes de la escena española, como Emma Penella. Bueno, y ya estamos llegando a la tumba de Emma Penella. La gran actriz. Emiliano Piedra Mesas, Dolores Miana, Emiliano Piedra Miana y Emma Ruiz Penella, 27 de agosto de 2007. Emma Penella nace en Madrid un 2 de marzo de 1931 en una familia conservadora. Es hija del político Ramón Ruiz Alonso. Para los que os va a venir, quien quiera que estudie a este político y saque sus propias conclusiones. Ahí está la historia sobre García Lorca. También es hija de Magdalena Penella Silva. Tenía 3 hermanas más, las también actrices Elisa Montes y Terele Pávez. Un hermano llamado Ramón y otra hermana llamada María Julia. Además, era tía de la también actriz Emma Ozores, hija de su hermana Elisa y del actor Antonio Ozores, que espero muy pronto le hagamos el merecido homenaje que se merece. Y es que, como veis, Emma Penella respiraba la actuación por todos los lados. Por parte de madre, era nieta y bisnieta de los compositores Manuel Penella Moreno y Manuel Penella Raga, y sobrinas de la actriz Teresita Silva, la primera protagonista de la primera película sonora en España, llamada El misterio de la Puerta del Sol, en el año 1929, dirigida por Juan Orduña. Por su parte, se casó con el productor Emiliano Piedra, con el que tendría 3 hijas, Emma, Lola y Emiliana. Emma Penella hizo películas como Los ojos dejan huella, que fue su primera gran oportunidad con el director José Luis Sáez de Heredia, o El verdugo. Estos papeles le ayudarían para interpretar el papel de la regenta, película producida por su marido Emiliano Piedra. En los inicios de su carrera, Emma Penella fue doblada en sus primeras películas. Su voz rasgada, dicen que no satisfacía las preferencias de la época y que la consideraban desagradable. Y es que Emma Penella fue operada de los nódulos en repetidas ocasiones. No fue hasta el año 1954 cuando mostró
su verdadera voz en Cómicos, película dirigida por Juan Antonio Bardem. A partir de 1969, alarga más en el tiempo entre película y película, y participa en películas producidas por su marido, como Fortunata y Jacinta. La primera entrega de Angelino Fons y la regenta de Gonzalo Suárez son sus personajes más relevantes de la época. Tras esta película, se apartaría del mundo del cine durante más de una década. Después de una retirada larga, vuelve con una película que muchos recordaréis por la interpretación magistral de Emma Penella, como es La estanquera de Vallecas, rodada en 1987 y dirigida por Eloy de la Iglesia, y en la que rodó junto al actor José Luis Manzano, el actor llamado del cine Kinky, y que desgraciadamente no podemos hacer un vídeo de él porque al no renovar su tumba, sus restos fueron llevados a la fosa común del cementerio sur de Carabanchel. También lo rodó esa película junto a la actriz Maribel Verdú. Una vez retirada, la directora de casting Elena Arnao la visita en 2003 para ver cómo se encuentra. Ella responde bailándole una jota y no duda en aceptar su oferta de dar vida a Concha en la serie Aquí no hay quien viva. Durante 3 años, la actriz dio vida a esa piedra angular que fue Radio Patio, junto a Mariví Bilbao y Gemma Cuervo. Su personaje se convirtió en mítico de la televisión, con la famosa frase de chorizo o váyase, señor Cuesta, váyase, con la que se refería siempre a Juan Cuesta, el presidente de la comunidad de vecinos, interpretado por el actor José Luis Gil, y al que desde aquí mandamos un fuerte abrazo y una pronta recuperación. A raíz de esto, probó con el doblaje y sería el propio José Luis Gil, no solo actor, sino también de doblaje, la que le animó para prestar su voz a Edna Moda de Los Increíbles y El sueño de una noche de San Juan. Luego llegaría La que se avecina, en la que estaría tan solo unos capítulos, ya que su salud se vio perjudicada seriamente. Referente a los premios recibidos, Emma Penella, en 1952, recibió el premio de interpretación del Círculo de Escritores Cinematográficos, aunque luego lo lograría hasta en 5 ocasiones más. También fue galardonada por el premio del Sindicato Nacional del Espectáculo gracias al Verdugo en el año 1962, mientras que con Fortunata y Jacinta se hizo con el premio San Jordi en 1970. No sería hasta 1991 la que la intérprete, Emma Penella, se hizo con la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. En 2005, junto a las actrices también Mariví Bilbao y Gemma Cuervo, recibió el premio Júbilo por su interpretación en Aquí no hay quien viva. Bueno, y en el Paseo de la Fama de Madrid, donde hemos estado al inicio del vídeo, que está situada en la calle Martín de los Heros, en el barrio de Argüelles, Emma Penella tiene su estrella. Fue póstuma y se le hizo un hueco en el año 2011. Y llegamos al momento de su fallecimiento. Emma Penella fallece el 27 de agosto del año 2007 a la edad de 76 años. Nos despedimos de esta genial actriz, como siempre digo, y recordando que no vengo a visitar muertos, sino a recordar su historia. Un beso, nos vemos en el próximo vídeo.